Para este proyecto voy a utilizar listón, en este caso es de 1 centímetro. Voy a ocupar también listón en color verde, también es de 1 centímetro. Vamos a necesitar estas perlas que son en tira, nuestra diadema, en este caso esta diadema es de 1.5 centímetros, ¿sí? Es decir, 1 centímetro y medio. Nuestro silicón caliente, unas tijeras y comenzamos. Para ello vamos a comenzar. Aquí en esta parte de adentro vamos a ver. Le voy a poner un poquito de silicón. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a cortarle un pedacito ahí a nuestro material. ¿Sí? Si tú tienes, por ejemplo, un listón que te tape, entonces lo único que vas a hacer es como rellenarlo todo y ya. Pero en este caso, como mi listón es muy pequeño, entonces lo que voy a hacer es colocar un poquito de silicón en la parte de afuera. Y voy a hacer lo mismo por la parte de adentro. Vamos a colocarlo y a regarlo para que no vaya a quedar en un solo lugar y lastime la parte del oído. Y pegamos. Una vez que ya tenemos este así, ahora este lo vamos a pegar por la parte de adentro. Igual, también vamos a colocar un poquito de silicón y lo vamos a distribuir. Sí, que no nos vaya a quedar aquí el borde porque no queremos que lastime la parte de los oídos, ¿va? Entonces lo vamos a dejar aquí, así. Y voy a comenzar a girar. A girar para poder tapar esta parte. Sí, vamos a ir tapando la parte de nuestra diadema. Entonces volvemos para envolver. Aquí ya estamos por finalizar y voy a hacer el mismo proceso que hice en la otra punta. Vamos a colocar un poco de silicón. Vamos a distribuirlo. Y en esta parte colocamos para que nos tape la parte de la diadema. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Antes de continuar como enrollando, que quede bien distribuido nada más y bajamos. Ya está ahí distribuido y continúo entonces tapando el resto de la diadema. Y ahora de aquí la subo hacia arriba para finalizar. Y en esta parte ya retiro. Ahí pueden cauterizar con el encendedor si ustedes lo prefieren, ¿va? Y aquí vamos a poner un poquito de silicón y lo vamos a pegar. Ahí está. Sí, entonces ya tenemos nuestra primera parte, que es tener nuestra base cubierta. Aquí voy a poner un poquito de silicón y voy a distribuirlo igual. Lo distribuyo para que no vaya a quedar en la parte del oído y vaya a lastimar.
Aquí coloco el listón. Así. Y después lo voy a pasar hacia la parte del frente. Sí, en la parte del frente también le vamos a poner un poquito de silicona. A ver, aquí ya se pegó esto. Igual distribuido para que nos quede bien bonito nuestro trabajo. Y giramos. Ahora, ya tenemos tapado, ¿verdad? Ya tenemos bien tapada esta parte. Ahora, para que en casita lo puedan observar bien, en vez de ponerle este, le voy a poner este. Va a ser el mismo proceso, pero yo quiero que en casita ustedes puedan ver cómo lo vamos a colocar, ¿sí? Y ahí en casita ustedes lo hacen con el pequeñito. Ahora, yo lo voy a dejar aquí y voy a envolver esta parte. Pero cuando llegue aquí, voy a girar así, como haciendo un moño, ¿sí? Va de nuevo. Giro aquí en esta parte y paso por la parte de abajo. Vuelvo a hacer lo mismo en el que sigue. Paso. Aquí giro. Acomodo que me quede en su lugar. Y lo paso nuevamente por abajo. ¿Sí? Y para no estar pasando el listón así tantas veces, podemos hacer lo mismo, miren. Giro y paso por la parte de abajo. Nuevamente giro. ¿Sí? Y paso por la parte de abajo. Giro y paso por la parte de abajo. Nuevamente aquí. Giro y paso por la parte de abajo. Giro y paso por la parte de abajo. ¿Sí? Y es lo que vamos a ir a hacer. Todo el contorno. Ahora, yo te voy a mostrar las dos maneras. Esta la voy a terminar en otra diadema, pero te voy a mostrar cómo quedaría en la pequeñita. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a colocarlo este aquí y vamos ahora a tomar la pequeña. Vamos a hacer el mismo proceso. Obviamente los lacitos o los moñitos van a quedar más juntos. Y otra indicación. En esta vamos a ocupar 3 metros aproximadamente de listón. Si ponemos esta, que es más grande, vamos a ocupar menos, por mitad más o menos, sí, de listón. Entonces aquí miren, hago lo mismo. Giro y así me va a quedar. Y paso por la parte de abajo. Nuevamente giramos. Así. Y nuevamente por la parte de abajo. Siguiente cuenta, giro, mire, la llevo así y solamente es girar. Y paso por la parte de abajo. ¿Y qué les parece, amigas y amigos, esta manera tan simple de hacer este tipo de manualidades? A mí me encanta bastante, y esta es otra manera de obtener ingresos fáciles para tu hogar, ¿sí? Así es que los puedes hacer navideños, ya váyanse preparando para estas fiestas decembrinas. Miren, por abajo y en el que sigue igual, paso nuevamente por abajo, así cruzamos y lo llevamos por abajo nuestro listón, ¿sí? Bueno,
Esto lo voy a hacer, a ver, ya se me anda soltando aquí esta parte. Esto lo voy a hacer hasta rellenar toda la diadema. Y ya nos va quedando así, miren qué bonito nos va quedando, ¿verdad? Bueno, voy a terminarla y de regreso te voy a mostrar con la grande y con la pequeña. Y si se perdieron de las otras diademas que también trabajé, están más facilitas todavía. Bueno, pues aquí en la parte de abajo voy a dejarle todos los comentarios, así es que vamos a hacer una lista, en este caso de fiestas patrias, navideñas, que son los mismos colores para México. Y ahí en casita, si tú eres de Chile, de Perú, de Venezuela o de cualquier otra parte del mundo, bueno, pues ahí le vas a agregar tus colores favoritos, incluso lo pueden hacer también con sus colores de los vestidos de sus pequeñas, por ejemplo, de su ropita. Rosas, lilas, verdes. Ustedes ahí en casita le ponen los colores que ustedes prefieran, ¿va? Entonces voy a completar y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de estas bonitas diademas. Quiero mostrarles qué les parece una que sea mexicana. Verde, blanco y rojo. Y estas que también pueden ser mexicanas, pero también pueden ser navideñas. ¿Sí? Pues aquí tienen, amigas y amigos. Yo con esto me despido, como siempre. De verdad espero que hayan sido de su agrado. Si les gustó, apóyenme compartiendo en sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, en sus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Si se perdieron de los otros diseños, no se preocupen. Aquí abajo les voy a dejar una lista en la cajita de descripción para que vayan y realicen todas las que ustedes decidan. Va, nos vemos ahora sí en un próximo video. Si te gustaría ver más modelos, recuerden que estamos en temporada. Bueno, pues todos estos te los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción.